Amanece. Algunos nos preparamos para ir a trabajar. Otros apenas terminan su turno. Los niños se preparan para ir a la escuela, con curiosidad de lo que aprenderán en clase. Una rutina diaria, tejida con sueños. Existe otra rutina, escondida de la luz pública. Muchos amanecen a un nuevo día, aún en detención. Otro camión viaja hacia la frontera, al aeropuerto. Y dentro de él lleva el peso de sueños destruidos y sacrificios convertidos en vano. Allá en Washington, D.C., llega otro día donde el Congreso debate sin resolución. El presidente observa desde lejos, mientras que las oficinas de la migra, máquina de deportación, siguen su trabajo sin cesar. ¿Qué tal si llegaría el día cuando dijéramos no a todas las cosas inaceptables a las que nos hemos acostumbrado? ¿Qué pasaría si demostráramos la valentía que queremos ver en aquellos que se hacen llamar líderes? ¿Qué si nuestros cuerpos, nuestras historias y nuestra determinación dijeran ni una más? Compañeras y compañeras en el camión, estamos aquí en solidaridad con ustedes. Ahorita diciendo ya basta las deportaciones y separación de familias. Aquí estamos. Exigiendo hoy ya no separar a familias. Exigiendo y demandando bloquear nuestros camiones para que ya no haya una deportación más. Para que se acabe este negocio que están haciendo de nuestro pueblo. Estamos en solidaridad con ustedes. Puede llegar el día cuando levantemos el velo de mentiras que han cargado nuestras fronteras con tanques y armas diseñadas para dividir nuestros futuros. Un día donde llegaremos a un retén y en vez de agachar nuestras cabezas, defenderemos nuestros derechos universales que tenemos como seres humanos de ser libres y buscar una mejor vida. Vamos a sacar a la luz a todas las empresas que lucran de nuestro sufrimiento y donde nuestros seres queridos son almacenados. Nosotros vamos a cerrar a ICE. Estamos aquí en la cárcel de Eloy para venirles a decir que no van a poder deportar a ninguna persona más. Queremos cerrar este centro de detención de los compañeros inmigrantes. Somos más de 11 millones y no queremos ya ni una más. Primero, para que empiece la reforma, primero deben de parar las deportaciones. ¡No one more! Tenemos demasiado poder para entregárselo a los políticos. Tenemos demasiadas opciones para creer que solo hay una manera de proceder. Hemos avanzado demasiado lejos para regresar hacia atrás. Tal vez no sepamos cuáles serán los resultados de nuestras acciones ni las consecuencias de los riesgos que tomemos, pero mientras nos acercamos al récord de 2 millones de deportaciones, entendemos profundamente el costo de no tomar acción. Y nosotros estamos demostrando la valentía que queremos que nuestros supuestos líderes demuestren. Nosotros del pueblo estamos demostrando lo que nosotros queremos. Y eso es que queremos que paren estas deportaciones. Y ya no nos van a estar dando a tole con el dedo que nada más el Congreso pueda hacer eso. Sabemos que ayer, hoy y mañana el presidente Obama tiene el poder como ejecutivo de este país de hacer un cambio en su administración para quitar este monstruo de nuestras comunidades. Y por mientras que él haga esa decisión, que se encuentra su moral, su valentía, no sé qué le falta, pero hasta que lo encuentre, nosotros en Phoenix, en San Francisco, en San Diego, en Los Ángeles, en Texas, en Florida, en Chicago, vamos a cerrar ICE. Podemos tener alivio real, podemos parar las deportaciones, nosotros podemos ser nuestros propios líderes, juntos podemos vencer, pero tendremos que luchar para lograrlo. ¿Te unes?